Estamos a días de la Copa del Mundo, del inicio de la Copa del Mundo. ¿Cuáles son los candidatos? Ah, son muchos, ¿no? Son candidatos naturales Brasil, Argentina, Alemania, que está muy bien, a España, por ser el actual campeón. Y acredito que como sorpresa pueden surgir ahí el Chile y el propio Uruguay. ¿Cómo lo ve a Neymar? ¿Piensa que tiene la madurez suficiente como para, como figura, cargarse el equipo al hombro? Yo acho que va a se dar muy bien, a pesar de joven. Todas las veces que fue testado, manteve el nivel de trabajo. Es un jugador extremadamente rápido y creativo. Y Neymar, como otros grandes jugadores, van a se presentar muy bien. ¿Y Messi? ¿Le gusta Messi? Me gusta mucho. Es un jugador altamente técnico, creativo. Son jugadores geniales que hacen la diferencia. Están todas las fichas puestas para una final Argentina-Brasil. ¿Le gusta esa final o da un poco de miedo? No, no tengo miedo. Acho que son dos excepcionales potencias del fútbol mundial. Yo adoro el fútbol argentino porque ele, além de ser técnico, ser creativo, tem um espírito muito bom de competição. E o Brasil está encarnando isso também, as equipes do Filipão sempre jogam com muito espírito de competição. Então, ficaria muito bem se os dois fossem a final, seria um grande jogo para o futebol mundial. Sos companheiro de Ricky Álvarez en el Inter, como lo ves a Ricky para este Mundial? Acredito que o Ricardo está muito bem para esse Mundial, juntamente com o Palácio, com o Campagnaro. A seleção argentina é uma seleção muito forte. Y va a dar mucho trabajo en ese Mundial. ¿Cómo ves? Bueno, tenés a Brasil y Argentina. ¿Cuál ves de los dos como favorito? Pienso que todos los dos son buenas selecciones. Es difícil falar cuál es la mejor selección. El Brasil tiene esa cualidad, la Argentina tiene esa cualidad. Nos vamos a ficar sabiendo solo cuando jugar Brasil y Argentina. ¿Imaginas una final así? Espero que sea Brasil y Argentina en la final.